Bien, amigos, como he explicado ya en la presentación del viaje iniciático, aquí tengo el honor, el orgullo de publicar dos obras magníficas de maestro y discípulo en la misma línea de la teosofía de la eterna sabiduría, sabiduría antigua. Ambos beben de la tradición más clásica, más enraizada en la tradición iniciática, y cada uno por diferentes razones son libros que deberíamos leer y estudiar. En el caso del Conde de Saint Germain, tengo que reconocer, bueno, repito, Michel Coquet, que nosotros hacemos los libros e intentamos que estéticamente también sean elegantes a los ojos, podamos disfrutar también, ¿no?, de la tipografía, podamos de algunos detalles, ¿no?, que lo hacen para mí un poco una obra maestra, ¿no? Este libro concretamente tiene muy pocas imágenes, pero muy, muy bien elegidas para ir acompañando al texto. Hay alguna en color, creo que un par en color. Y bueno, ya lo iréis viendo. Lo hemos hecho en un tamaño más grande, con la letra más grande también, para que se pueda leer con facilidad. Aquí tenemos una primera imagen, que tengo que decir que aunque la buscamos por libros y todo lo demás, la hemos retocado gracias a un programa informático, dándole una calidad excelente para publicarlo en un libro. Una de las pocas imágenes que quedan que se le atribuyen realmente al Conde de Saint Germain. Bien, este libro está muy relacionado con la Rosa Cruz, de ahí el dibujo que... porque mucha gente considera que Michel Coquet... Michel Coquet no lo sé, pero el Conde de Saint Germain era Rosa Cruz. De hecho, relacionado con la Rosa Cruz sí que está. Bien, este libro, repito, me ha causado muy, muy buena impresión porque yo soy de cuna, por decirlo así, teósofo. Yo me he alimentado, me he amamantado, por decirlo así, de Blavatsky, de Annie Besant, de Lisbeth, de Ginara Hadassah, de Olcott y las cartas de los maestros, Sinet, Mabel Collin, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para mí ha sido muy grato encontrar cómo a lo largo del libro Michel Coquet ha buscado, ha investigado y ha utilizado para su explicación, para su historia, muchas frases de los libros de estos autores teósofos. O sea que tiene un olor a incienso, digamos así, teosófico, lo cual para mí es una virtud, ¿no?, dado la importancia que yo le doy a la teosofía y a los grandes divulgadores que en esa sociedad teosófica nacieron y hicieron su trabajo, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un aliciente muy bueno porque me lo conecta este libro con la mejor tradición esotérica iniciática que creo yo, lo cree también el autor, existe en nuestro mundo occidental. Luego tiene otra virtud también muy, muy buena, y es que, por un lado, utiliza y estudia e investiga lo que la historiografía oficial sabe del Conde de Saint Germain para complementarla con lo que se sabe a nivel esotérico, ocultista. Pero siempre con espíritu crítico, porque cuando va citando los mejores investigadores que ha habido sobre el Conde de Saint Germain, es capaz de demostrarnos, de razonarnos cómo se equivocan en muchas cosas, ¿no? O cómo aquellos que se han atrevido a utilizar el conocimiento esotérico para intentar comprender un poco mejor el personaje han entendido mal esos libros esotéricos. Entonces, vemos que Michel Coquet despliega un sentido crítico muy,
muy amplio. Y a nivel esotérico lo mismo, no se cree cualquier cosa que haya dicho ningún esoterista. Las coteja y, utilizando las mejores obras que se han escrito sobre el Conde Saint Germain, es capaz de darse cuenta dónde se fantasea, dónde la información se ha copiado y pegado sin investigar las fuentes, cuáles son precisamente esas fuentes de donde se ha sacado mal la información, y entonces va limpiando a nivel oficial y a nivel esotérico, exotético y esotérico, va limpiando la paja para encontrarnos con el oro, con la verdadera, dentro de lo que se puede evidentemente saber sobre el Conde de Saint Germain. Repito, un libro grande, fácil de leer, completo, tratando el personaje en lo exotérico y en lo esotérico. Y repito o añado que al final hay unos capítulos muy interesantes donde se centran en el Conde de Saint Germain cara al presente y al futuro. El Conde de Saint Germain dijo en algún momento que aparecería 80 años después de su muerte. Michel Coque sigue la senda de esos posibles encuentros y nos relata también lo que puede ser el próximo futuro de la humanidad, dado que Saint Germain, deberíamos de saberlo, es un maestro que pertenece a la Fraternidad Blanca. Entonces, aquí está, repito, con orgullo y viendo que es un honor, nuestro primer libro de Michel Coque, espero que sean más, sobre un personaje tan enigmático y tan interesante como es el Conde de Saint Germain, tratado con erudición, tratado desde un punto de vista esotérico, profundo, encontrando claves que de otra manera no se podrían encontrar sobre el personaje. Os lo recomiendo encarecidamente a todos.